Bienvenidos amigos de Expo Flamenco a una nueva entrega de estas conversaciones, entrevistas con los protagonistas del arte jondo. En este caso estamos en la bodega Tradición, rodeado de arte y no solamente por nuestro protagonista de hoy, que por sí vale un imperio, pero sí es cierto que, bueno, que ustedes estarán comprobando ya dónde nos podemos encontrar con esta pinacoteca de un prestigio absoluto. Hoy tenemos la grandísima suerte, el grandísimo honor de contar con uno de los bailadores de referencia, ya no solo de Jerez, sino de una generación prodigiosa que se consolida ahora mismo como uno de los maestros y uno de los referentes para toda la nueva generación. Así que paso ya a dar la bienvenida a Joaquín Grilo, que como decimos Joaquín, ya no se cabe, más arte, ¿no? Muchas gracias, Juan, por tus palabras. Es un placer estar contigo. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Contento? Muy contento, emocionado todavía de la actuación del otro día en el Gran Coliseo de nuestra ciudad, el Teatro Villa Marta, y en un cumpleaños, el 25 cumpleaños de este festival que para mí ya es el mejor festival del mundo. Estamos en las entregas del mes de mayo en esta serie de Expo Flamenco y, como decimos, pues decíamos también con la Lupe, pues queremos hablar del Festival de Jerez. No concretamente, aunque hablaremos de tu espectáculo Alma, pero sí un poco en general del baile. Pero vamos a empezar, como no, por ese espectáculo Alma, que ha tenido una acogida inmejorable, ¿no? Un gran éxito de tu espectáculo. Imagino que orgulloso porque son meses de trabajo y además meses muy complicados, ¿no, Joaquín? Bueno, como todos los espectáculos, lo que pasa es que a veces uno acierta más, otra vez acierta menos. Y la verdad es que estamos en una situación que ya sabemos todo, una situación crítica, y que llevamos mucho tiempo con un montón de cosas que expresar en la mochila, y la oportunidad fue tremenda, fue casi como la primera vez que te presentas en un teatro, ¿no? Y como bien dice, inviertes la mayoría de tu vida, de tu tiempo, en todos esos proyectos, esos sueños que tienes para decir a los demás qué es lo que siente, ¿no?, sobre el arte, sobre el flamenco en este caso. Y el resultado, pues, para mí en este caso fue emocionante y me siento muy feliz, puesto que hay que mencionar a todo el elenco que llevé, que de Almas Preciosas, que sin ellos hubiera sido imposible de llegar a ese estado, ¿no? El lenguaje de un artista, de un músico, de un bailador, no sé si puede ir evolucionando, cambiando con el paso del tiempo, pero ¿el alma puede cambiar, Joaquín? ¿Tu alma de ahora es el alma de cuando empezaba? ¿Cómo hace esa mirada interior? Yo creo que el alma sí es la misma, ¿no? Lo que va cambiando es todas esas emociones que vas interiorizando, ¿no?, y que vas filtrando dentro de tus vivencias y la forma en que tienes de aprender de los demás artistas, con la gran suerte que he tenido de estar con los mejores maestros. Y todo eso desemboca en una manera que el alma, yo creo que sigue creciendo. Tenemos que mirar hacia adentro, y ahora más que nunca. Y en este caso, a la pregunta, sí, es el mismo alma, pero creo que ha crecido y ha envejecido. Para bien, porque es por lo menos de lo que trato, de mirar hacia adentro y sentirme cada vez un poco mejor persona para poderlo plasmar en el artista, ¿no? Y en el alma de Joaquín, construida por miles de sensaciones, de momentos, de palos, de problemas, de barreras, tiene un lugar importante la figura de tu padre, ¿no? Yo creo que fue la persona que gracias a él empezaste, luchó por ti, supongo que como toda la familia, pero no sé si tu padre fue realmente el que encendió esa mecha. Indudablemente, ya tú lo sabes muy bien. Estoy aquí porque me estás entrevistando como bailador, porque he tenido la suerte también de nacer en una tierra con unos elementos naturales para el arte tremendos, ¿no? Y he bebido de esa fuente, nací en una calle, el Pozo Olivar, me he criado en el Calle de la Rendona, donde a diario había una fiesta en el Tabanco del Bodosqui, donde mi padre siempre estaba involucrado y donde mi padre siempre me estaba llevando, y para mí era un juego realmente, ¿no? Pero sí es verdad que mi padre ha sido mi alma, es mi todo, porque él ha hecho
que yo entendiera este mundo como algo tan bonito y tan sentido, porque él lo sentía de verdad, no era artista, pero llevaba un artista dentro seguro. Y en eso contoneo de cadera, en esos movimientos de muñeca, está Jerez, ¿no? Está la experiencia, están los grandes maestros del baile de tu tierra. ¿Quiénes? ¿Quiénes tiene la memoria, Joaquín, constantemente? ¿A qué maestro, a qué bailadores de la tierra, incluso de fuera de Jerez? Bueno, indudablemente yo tengo siempre a mis primeros maestros, eso es lo que me marcan, ¿no? Empezando por el primer maestro, que fue Juan R., pasando por Cristóbal Jerezano y terminando aquí en Jerez con Fernando Belmonte y Paco del Río, que fue los que me abrieron los ojos hacia el teatro, ¿no? Hacia esa forma de entender el teatro. Pero a mí me mueve mucho la tradición, me mueve mucho la raíz, y gracias a un pueblo como el nuestro, el flamenco todavía se mantiene arraigado, pegado al suelo, que es lo más importante. Yo creo que hoy en día, como está la situación del arte, lo más interesante es agarrarte al suelo para poder volar, porque si siempre estás volando, al final se te olvida de dónde está el suelo, de dónde vienes, ¿no? Y yo me he fijado, me he movido siempre, pues afortunadamente he jugado en el Angustillo al fútbol. Entonces, con mis principios, mi padre era presidente también de una peña, la Peña Jerezana, ya desaparecida, y he vivido muchas fiestas, muchos bautizos, con mucha gente mayor, gitanas viejas, gitanos viejos, y eso se te queda en tu retina. Y si eres capaz de guardar eso como un tesoro y poderlo ampliar y poderlo filtrar por tu sentido para darlo, creo que es lo más importante. La tradición, el que no viene de la tradición, el que no bebe de la tradición, creo que está perdido. Y en el suelo, en el terruño, están las raíces, y las raíces están en ese Luis el Zambo, que consigue, vamos a decirlo así, convencer para que participe en este espectáculo, a ese Diego del Morao, como tantos otros que han participado. Pero sí es verdad que no es usual ver a un Luis el Zambo tan entregado, tan contento, tan feliz, a un Diego formando parte del equipo. Te van los retos, ¿no, Joaquín? Te van los retos y luego el resultado ahí está, ¿no? Sí, porque a mí me gustan mucho los retos y me gusta también, por ejemplo, hablando de Luis, Luis es una persona que he conocido desde hace mucho tiempo, que me ha visto crecer. Me ha cantado en multitud de ocasiones cuando era pequeño, en fiestas. Era amigo de mi padre, es un pescadero con mucho arte. Uh-huh. Es un alma de las pocas almas viejas que nos quedan en la tradición. Y para mí era un gran reto de invitar a él. Pero mi sorpresa ha sido que él se ha integrado y estaba súper feliz con este reto y se ha ensamblado de una manera tan especial en el espectáculo, que para mí ha sido una sorpresa increíble y una emoción, ¿no? De que un artista como Luis esté formando parte de este elenco. Y hablando de Diego del Morao, qué decir de él, ¿no? Creo que era, junto a Francis, porque Francis también está en esa línea, y hablando de la línea, quiero hablar de esa línea del alma, donde uno siempre navega con la posibilidad de poder caer al vacío. Y ese vacío tan tremendo, en esa línea tan fina, juega la música de Diego del Morao. Diego del Morao es algo tan especial que si tienes que bailarla, tienes que estar en esa línea. Si no, es casi imposible. No hablando del soniquete, porque cuando él toca por bulería hace bailar a los cojos. Pero cuando él toca por siguirilla o cuando él toca por soleá, hay unos recovecos ahí que hay que investigar. Que hay que almacenar en tu retina para si caes al vacío, caer con él. Y cuando Joaquín se plantea este nuevo proyecto, porque los artistas, los coreógrafos, bailadores, como es tu caso, cada X tiempo, cada X año tienen que presentar propuestas para estar en los festivales, para trabajar. Esto es la realidad, es así. Quizás antes, pues, desafortunadamente. Desafortunadamente. También lo digo yo, lo has dicho tú, pero yo lo corroboro, porque antes, pues, con Fuente Ovejuna o con Carmen, pues se podía llevar 10 o 12 años girando por el mundo. Ahora es así. Cuando te planteas un nuevo proyecto como este, ¿piensas más en ti, en lo que pueden buscar los programadores,
en el público, en la crítica, en ti todavía más? En ese sentido soy un poco egoísta, pienso mucho, no en mí, pero sí en la gente que me va a acompañar. Cuando intento hacer algo, siempre digo que lo principal para contar la historia es la banda sonora. Y si no tienes en la mente quién son los puntos clave para poder contar la historia, esa música, es muy, muy complicado. Pero a la pregunta, yo pienso más en la gente de atrás, en que cuando vengan, cuando tengamos una información, porque yo siempre hago los ensayos con los guitarristas, los cantadores, voy marcando cosas, voy grabando con un teléfono, con cualquier cosa, yo me voy quedando con eso y voy trabajando con esa historia. Y yo siempre lo que estoy pensando en mi estudio cuando estoy a sola es que cuando vengan ellos salga un ole de ellos, ¿no? Para mí ese es mi trabajo, eso es lo que pienso. Y como no, pienso en mi forma de entender esto. Intento rebuscar dentro de mí todas esas emociones que me han llevado a ser lo que soy y que quiero plasmar ese día en el escenario. A veces sueña, Joaquín, está a medianoche y le viene un sonido de Paco de Lucía, una nota de Paco de Lucía, un sí. Comentario, un consejo, una forma, una sí. Manera. Siempre está en mí, el maestro siempre está en mí porque fueron 7 años increíbles, tanto artísticos como personales, ¿no? Me convertí en un amigo de un sabio, porque no es ni genio, era un sabio, de un personaje que ha marcado tanto, tanto el flamenco, que le ha dado tantas vueltas a la tortilla cada vez que le dio la gana, que cada obra que ponía en marcha era algo diferente. Tengo que soñar siempre con él, siempre, él está siempre presente en mí, porque he aprendido mucho, he aprendido, de hecho, yo cuando me llamó la primera vez, en mi mente saqué el chip de bailador, bailarín. Simplemente quería ser una esponja y absorber todo lo que tenía a mi alrededor. De hecho, te cuento una anécdota, que cuando él me llamó, mi primera aparición en el escenario con el maestro fue en Quito, Ecuador, a 3.300 metros de altitud, con una presión increíble. Yo entonces estaba con Vicente Amigo, colaborando en Corazón al Aire, otro gran maestro, otro gran genio de nuestra guitarra. Y él fue el que me dio la noticia. Y para resumir, cuando llegó, porque yo estuve 2 días esperándolo, que yo vinieran de Costa Rica, todo el grupo, cuando llegó Paco al teatro y estuvo hablando conmigo un rato, abajo tomando un café, me dijo: ¿tú tocas la percusión? Y yo le dije, pues no, bueno, tocaba la percusión. Yo tenía en casa unos bongos para la fiesta con mis hermanos y cuando íbamos a algún tipo de comunión, o pues te llevas siempre los bongos para dar unos cuantos porrazos, ¿no? Pero yo le dije, maestro, yo no toco la percusión, pero yo a usted le toco las maracas si hace falta, ¿no? Y él se tiró al suelo, me regaló un cajón peruano pequeñito que le trajo Berry, que entonces era su manager, y los recuerdo con mucho sentimiento y con mucha emoción en aquel momento. Genios como esos se conocen una vez en la vida. Otros genios que le rodeen a Joaquín en su trayectoria, me has hablado también de Vicente, que es otro de los que... He tenido la oportunidad de vivir momentos mágicos con multitud de artistas impresionantes, pero por inventarte a alguien, la gran Lola Flores, ¿no? Estuve con ella también como 2 o 3 años girando, haciendo festivales, haciendo ferias, y trabajar con un personaje de ese tipo, con esa energía, esa manera de entender sin ensayar, sin hacer nada, en 2 minutos antes tú sales, entras, yo recito, es algo que te va marcando y que vas guardando en esa mochila que hablábamos del principio, y que lo tengo muy en el fondo de esa mochila y que no quiero que se vaya nunca. Siempre estoy cosiendo por debajo y mirando bien para que no se escape nada, ¿no? Muchos de la generación anterior a la tuya, porque tú eres un alma joven, pero tienes una trayectoria muy intensa, ahí está. Tienen esa tendencia, no pesimista, pero sí, cuando echas la vista atrás, pues dices, es que lo que había antes, me estás hablando de una Lola, de Paco, pues claro,
una época tan dorada. No sé cómo se enfrenta Joaquín al día a día en el arte, optimista, constructivo, intenta también valorar lo que hay hoy día, o tiene también a veces esos recovecos de pena y de nostalgia. Hay de todo un poco, hay de todo un poco. Sobre todo por, yo sé que las circunstancias del arte flamenco, de la música flamenca, están en unos momentos difíciles, ya no por lo que estamos pasando, sino por la forma de entenderlo, ¿no? Por lo que hablábamos antes, porque te obligan a tener que hacer una obra cada 2 años mínimo, o cada año si quieres seguir trabajando, porque cada uno quiere un estreno, porque estamos viendo las tendencias a dónde están yendo, y se prostituye un poco uno y se autoplagia algunas veces porque uno no tiene esa capacidad. Estabas hablando, por ejemplo, de Fuente Bojeuna o de Carmen de Antonio. Hizo 3 o 4 obras magníficas en su vida y no hizo falta nada más. Huito se llevó toda la vida haciendo su farruca y su soleá y no hacía falta nada más porque cada vez era una farruca diferente. Solamente con verlo mover esa cabeza era impresionante. O ver el maestro Antonio Gade cómo movía una silla de un sitio a otro y construía un castillo si hacía falta con una simple silla, ¿no? Y hoy en día estamos mucho más contemporáneos, ¿no? Estamos tirando a otra línea y lógicamente la gente que viene de atrás, como lo que quiere es trabajar, la sociedad, los medios de comunicación, las redes sociales, todo te llevan a una forma de vivir, a una forma de ver las cosas. Y si no tienes la fortuna de haber nacido en un sitio como yo, o en un sitio como un pueblo de Lebrija o Utrera, o un sitio donde está la raíz, pues entonces empieza por la mazatilla de arriba, andar. Y hay que andar desde la puerta de la calle, ¿no? Tienes que llamar y te tienen que dejar entrar. Y cuando entra, tiene que entrar con mucha precaución, con mucho respeto, que es el que hoy falta a esa tradición y a ese flamenco. Porque cada uno está bien que exprese su forma. Eso es la grandeza, la personalidad de cada uno. Pero es que casualmente lo que sí vemos, no todos, pero la mayoría, es una misma tendencia, una misma línea, es un mismo corte, es como si el mismo sastre hubiera cortado a todos, ¿no? Y se pierde un poco esa personalidad, y antes cada uno era de una manera, cada cantaor era un estilo diferente, era un creador diferente, y cada uno tenía un palo donde él se sentaba y él creaba y dejaba marcado en la historia y en el baile igual y en la guitarra. Y hoy todo es un poco igual, sin echar las culpas a los mismos artistas o a los mismos compañeros, porque sé que hoy se bebe mucho de las redes sociales y al ver tantas cosas, pues eso lógicamente te influye mucho, ¿no? Una vez asistí a una mesa redonda, como público, como oyente, y se hablaba sobre la escuela sevillana de baile y se intentaba definir o al menos aclarar si Jerez tiene una escuela de baile, existe una escuela de baile jerezana, ¿no? Entonces había algunos bailadores en el momento, espontáneo también, entre el público, que intentaban razonar. Hombre, es que aquí, pero no, todavía no quedó del todo claro. ¿Qué piensa Joaquín al respecto? ¿Cree que aquí hay unos elementos que identifican al baile de Jerez? Es indudable. O sea, el que no vea eso es porque es ciego. Pero no ciego de vista, sino ciego del interior y ciego de los oídos y ciego de la manera de vivir de un pueblo como Jerez, que es tan especial, que está tan integrado los gitanos en este pueblo, que la gente quiere ser gitana en este pueblo. Todo el mundo somos primos aquí, sin ser gitanos, ¿no? Queremos vivir, nos gusta esa forma de vivir. Y yo creo que eso también va a ser fundamental, porque la aportación del gitano en el flamenco ha sido punto clave para que el flamenco, en Jerez sobre todo, tenga lo que tiene, ¿no? Y nosotros lo que tenemos es un soniquete muy especial, que es redondo, es cíclico, no es lineal como en otro sitio. Y nosotros podemos estar dando la vuelta
y todo el mundo entiende dónde termina esa vuelta, que es lo que no entienden los demás. Pero nosotros sí lo entendemos por naturaleza. Y ese ritmo, que estamos en bulería, pero puede ser tango o puede ser tanguillo, porque es igual, puede ser lo mismo, porque lo entendemos de la misma manera, tenemos esa facilidad. Por eso, porque vivimos de una manera determinada, porque las culturas que pasaron por esta tierra dejaron un legado increíble que supimos absorber. Tenemos otras cosas, pero lo bueno que tenemos es eso, ese soniquete, la forma de vivir, que lo trasladamos a la música flamenca. Aunque Joaquín en el resto del año, ¿no?, en circunstancias normales, está constantemente viajando, quizás, vamos a decir, concentrado en casa, no te vemos todos los días dándote un paseo, pero ¿tienes la vista siempre puesta en lo que está pasando? ¿Eres observador? ¿Te gusta saber la actualidad del baile, de la ciudad, de la cultura, de los festivales? Entiendo sí. Que sí, ¿no? Sí, me gusta. Me gusta, lo que pasa es que cuando empiezo a hacer en mi mente a crear algo o a intentar de poner en pie algún trabajo, alguna obra, algún espectáculo, intento de apartarme un poco de eso para que no me influya, ¿no? Porque eso influye mucho. O sea, hoy en día estamos marcados por la informática y es un arma de doble filo, ¿no? Lo que es bueno para unas cosas es malísimo para las otras, ¿no? Y es un virus para el arte un poco tremendo, un poco, digamos, inviable, ¿no? Inviable para que uno pueda construir lo que hablábamos antes, esa personalidad, porque te puedes perder. De hecho, vuelvo otra vez a la pregunta de antes, porque todo tiene mucha referencia. Antes la gente cantaba y no era profesional, casi todos los que marcaron época, y ellos cantaban en el campo, cantaban en la fragua, cantaban en la pescadería, cantaban en la calle barriendo, y cantaban ellos para ellos, o en una fiesta. Entonces eran muy personales por eso, porque ellos habían escuchado campanas, pero esas campanas las volvían a ser lo que ellos eran. Y eso es el arte, eso es la manera de crear. Si no, la creación se pierde. Cuando empiezas a copiar, es verdad que hay que robar. Robar sí, hay que robar a los demás. Pero que no se den cuenta que es suyo. Al menos sí. Pedir prestado, ¿no? Al menos sí, pedir prestado. No, robar, yo creo que hay que robarlo. Prestado no, porque no te lo van a dejar. Eso no te lo dejan. Pero si tú lo robas con arte, yo soy muy ratero para eso, es verdad que soy muy ratero. Y eso es una de las cosas que me enseñó el maestro, que hay que robar para filtrarlo y luego darlo de otra manera. Joaquín, ha sido un placer hablar contigo. Estamos aquí rodeados de arte. Tu alma nos la transmite a todos los que nos siguen en el mundo entero, en Expo Flamenco. Un verdadero placer hablar contigo siempre. Para mí también, Juan, y un beso para toda tu familia, que la aprecio con mucho cariño. Muchas gracias, y aquí rodeado de alma y arte en Bodega Tradición en Jerez con Joaquín Gris.